70% de la producción nacional es venezolana, la producción de carne es venezolana, y el 30% apenas es importado. Yo me he buscado de cifras del Instituto Nacional de Estadística. Y las cifras del Instituto Nacional de Estadística, se las voy a decir públicamente, en todo el año 2011, las importaciones de animales vivos y rubros del sector animal, del reino animal, de 6 países, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, que es de donde viene carne y leche a este país, fueron de 1.160 millones de dólares en todo el año 2011. En los primeros 8 meses del año 2012, o sea, hasta octubre de 2012, las importaciones alcanzaron 1.840 millones de dólares. Okay. Lo que significa que se dobló las importaciones de carne. Y si eso es así, la proporción nunca puede ser 30% de importaciones. Porque si en el año 2011 teníamos 65% de producción nacional y 35% importados, y se doblan las importaciones, es imposible que matemáticamente pueda disminuir. ¿Y cómo vive la ganadería nacional? Bueno, mira, los costos de producción es otra cosa. Y yo creo que es necesario que se le aclare al país muchas cosas sobre el sector agropecuario. Por ejemplo, en primer lugar, existe una regla mundial donde cada país que se considere productor debería tener un animal por cada persona que tenga ese país. Por ejemplo, Venezuela debería tener 28.9 millones de cabezas de ganado, porque eso es el último censo que acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística. Somos 28.9 millones de venezolanos que vivimos en este país. Desafortunadamente, para Fedenaga tenemos 12 millones de cabezas de ganado, aun cuando el ministro diga que tenemos 14.2. Vamos a un receso, regresamos con Manuel Cipriano Heredia.